Nosotros hicimos el año pasado una reunión con los tres poderes en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe. Le solicitamos encarecidamente toda la mesa de diálogo que se junten, que trabajen en diálogo, que aporte cada uno lo que tenga que aportar, que dejen de lado los intereses, incluso la clase política, los intereses de mezquindad muchas veces que impiden que haya diálogo y escucha y observar y poder escuchar qué es lo que plantea el otro. Y sin embargo la situación no ha cambiado. Entonces, más allá de esa situación, seguimos insistiendo. Nosotros creemos en la democracia y la democracia también es diálogo y es escuchar al otro. Y la democracia, que este año celebramos los 40 años, también es pensar que no solamente quienes tienen que tomar las decisiones en política de Estado para solucionar estos problemas tienen que contribuir rápidamente, sino también que la oposición, ¿sí? Los que no están ejerciendo el poder, también tienen la obligación, la responsabilidad de aportar lo que saben. Y creemos también, Andrea, que no solamente en tema de atacar el narcotráfico, la droga, los búnkeres, sino también el Estado debe intervenir en forma inmediata con otros temas como la educación, el trabajo, los problemas de salud de sectores muy vulnerables por años y que necesitan urgente una atención del Estado. Los datos estadísticos, que muchas veces son fríos, pero detrás de estos datos estadísticos hay personas que han perdido la vida, familiares que lloran a sus seres queridos, balaceras todos los días, chicos y chicas, gente adulta inocentes que mueren todos los días en este país. La verdad, yo no sé qué más tiene que suceder para que realmente el país tome estos temas en forma seria, que la clase dirigente tome el tema con una urgencia que no puede esperar hasta mañana. Ya ayer ya es tarde. Entonces, lo que necesitamos es esto. Y creo que las soluciones hasta ahora empleadas no han sido las correctas. Aumento de gendarmería, aumento de patrulla, aumento, no han sido políticas de fracaso en fracaso. Y yo creo que esto hay que revisar en forma urgente y poder convocar a las personas que se han preparado o por lo menos pensar también cómo otras ciudades del mundo han solucionado este problema. Yo creo que no es tan difícil. Lo que sí necesitamos es urgencia para evitar que más personas inocentes sigan muriendo en nuestra querida provincia, en nuestro querido país.